La prueba se canceló. ¡Qué grosera! Libera el escritorio para un verdadero maestro. Chicos, les daré una A más en el examen a todos. ¡Felicitaciones! ¿Qué? ¡Eso es inaceptable! Un verdadero maestro da calificaciones justas. Tengo que esconderme. Se fue por aquí. No me vieron. Sería mejor esperar aquí. ¿Dónde estoy? ¿Una clase para nerds? Bien. Habitación 999. ¿Por ahí? ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Adelante, chica nueva! ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto necesita ser pegado. Chicos, ¿tienen pegamento? ¿Qué? ¿Pegamento? ¡Oh, sí! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Esto no es pegamento! Este nerd es súper lindo. Tengo que llamar su atención. ¡Hola! Roxy, ¿qué es esto? El lápiz labial no está permitido en la universidad. Lo limpiaré. ¡Qué aburridos! ¡Oh! ¡Mi lápiz labial, Elmer! ¿No me defraudará? ¿Eso es lápiz labial? No, es solo pegamento. Este es el casillero de la chica nueva. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Una lonchera! ¡Tengo hambre! ¡Oh, no! ¡Mi mochila! ¿Por qué harías eso? ¡Mi cuaderno está roto! ¿De dónde sacaste esas cosas viejas? ¡Pobrecita! ¿Cómo puedo ayudarla? ¡Claro! Resulta que tengo un cuaderno nuevo. Este es para ti. ¡Gracias! Envuelve la tapa de un cuaderno en papel de espuma. Recorta los contornos de un lápiz de papel de espuma. Pégalos y pon brillo de estrellas. Cúbrelo con un contorno de plástico transparente. Decóralo con pegatinas y estrellas. ¡Es tan adorable! Y esto es para ti. ¡Mi almuerzo está de vuelta! ¿Por qué sigues aquí? ¡Vete! Bien, puedo abrir este casillero. ¡Lo sabía! ¿Qué tienes ahí? ¿Estás tratando de abrir un casillero? Por supuesto que no. Es una pinza para el cabello. Forma una calavera con un alambre. Añade volumen. Gira las horquillas para el cabello. ¡Oh! ¡Eso es muy creativo! ¡Bien! ¿Él realmente lo creyó? ¡Los maestros son tan crédulos! Hoy en la clase de arte, la tarea es crear una obra maestra. ¡Como la que yo hice!
El cuaderno de bocetos es mío. Los marcadores son míos. Oye, devuélvalo. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Ya sé. Usaré una bolsa como lienzo. Haz un dibujo en una bolsa de lona. Colorea con marcadores de tela. Muéstrame tu trabajo. Esto es horrible. Obtienes una F. No. Liliana, ¿qué tienes ahí? ¡Wow! ¡Lo lograste! Mientras ella duerme, cubriremos todo con lindos stickers. Uno en su nariz. Y no olvides la mochila. Será tan divertido cuando se despierte. ¿Qué? ¿Mi mochila? ¿Quién hizo esto? Menos mal que tengo una de repuesto. Haz una bolsa con tela de vinilo. Ponle un cordón. Haz una red alrededor de la mochila usando cadenas. Adjunta cadenas como correas. Esto es lo último que esperábamos. ¿Quién resolverá esto? ¿Kylie? No, no quiero. Ya sé. Vamos, muévete. Cose tachuelas a un trozo de cinta de terciopelo. Coloca cadenas y un cierre. Adjunta una luz láser como un amuleto y una estrella. ¿Qué? En ese caso podemos hacerlo de la manera difícil. ¡Wow! ¿El cuaderno solo mejoró? Oh, sí. ¿Estudiarías conmigo hoy? ¡Hay un perro enojado en la clase! ¡Llévate a ese animal! ¡Son tan sensibles! ¿Qué sucede si mezclas estos químicos? Escúchame, nunca mezcles esta sustancia. ¿Qué estoy haciendo aquí? Veamos esta reacción química. ¡Ups! Lo siento, cachorro. Es hora de concluir nuestros experimentos. ¡Oh, sí! ¡Ven aquí! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Eres más grande ahora! ¡Ew! ¿Por qué está comiendo eso? Elliot nunca se fijaría en mí. Primero tengo que iniciar una conversación. ¡Hola! Y se ha ido. ¡Él viene! ¡Esta es mi oportunidad! Le tomaré una foto sin que me vea. Él tampoco me notó esta vez. Ahora tengo una foto del chico que me gusta. Y un buen marco. Elliot, algún día estaremos juntos. Roxy. ¡Cállate! ¡Él es tan lindo! ¡Olvidé mi mochila! Roxy, ¿me prestas un cuaderno?
Toma. Yo tampoco tengo un bolígrafo. Roxy, ¿tienes un bolígrafo? ¡Qué molesto! Aquí hay un bolígrafo. Envuelve la base de un marcador en papel de aluminio. Pon arcilla polimérica encima. Da forma de ojos. Saca el marcador y hornea la arcilla siguiendo las instrucciones. Colorea y pon el marcador. ¡Me guiñó el ojo! Espero que me deje en paz ahora. ¡Feliz cumpleaños, Roxy! Es hora de tu nota. Tienes una F. ¡Felicitaciones! Entonces, ¿esto es un pastel de cumpleaños? Eso no es bueno. Roxy necesita un regalo de verdad. No tengo dinero. Ya sé. Haré un regalo. ¿Qué está haciendo? ¡Listo! Roxy, feliz cumpleaños. Dobla el papel para que quepa una tarjeta de crédito. Fija los bordes con cinta de doble cara. Haz algunos sobres y únelos. Haz una cubierta con cartulina de colores. Pon los bolsillos y asegúralo con una tira de papel. Decora con un moño y dibuja una línea punteada. Eso no es necesario. ¡Wow! ¡Un verdadero regalo! ¡Y puedo guardar dinero en él! ¡Qué lindo! Lilian, tienes que ver esto. ¡No quiero! ¿Qué? ¿Cómo entraron todos allí? Roxy, puedo explicarlo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Es tan espacioso! ¡Es hora de que cambies tu estilo! ¿Qué me pasó? ¡Te ves increíble! Wow. ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Ahora eres una de nosotros! ¡Ustedes son muy divertidos! ¡Y ustedes son tan interesantes!